Ayer hicieron llegar, nos compartieron la última amenaza que incluye a Francia Márquez, pero también incluye a toda la campaña del pacto histórico en el norte del Cauca. Es parte de la escenografía que hemos tenido que vivir en esta campaña electoral. En segundo lugar, los sectores que históricamente han detentado el poder en este país han hecho todos los esfuerzos por cambiar las reglas de juego. Modificaron legislación que tenía que ver con las garantías para contratar, entonces abrieron para inundar este país de dinero. En segundo lugar, han intentado modificar, crear una legislación, están en ese proceso para el empalme, que evita que si nosotros ganemos podamos tener acceso a información de seguridad nacional. Igualmente, hicieron un esfuerzo por modificar todo el trabajo que tienen que hacer los veedores y los observadores de las elecciones. Entonces están en una ofensiva que es muy complicada y que nos coloca en situaciones muy difíciles. Y adicionalmente, y con eso le doy la palabra a Alexander, que nosotros desde la campaña hemos recibido mucha información alrededor del riesgo real, cierto, para Gustavo y para Francia, y eso ha modificado el momento de las agendas, los movimientos, nos ha llenado de tensión, no nos ha permitido hacer una campaña con tranquilidad. Esta campaña es muy distinta a la anterior. La anterior se hizo inmediatamente después, se firmó el acuerdo de paz, pero este gobierno que va a salir el 7 de agosto se comprometió a hacer trizas la paz en este país, y eso ha afectado también el clima en el cual se desarrolla la política.